música contemporánea, miembro del Berkeley Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. La inscripción está abierta y las clases comienzan el 16 de agosto. INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayo, auditorios y cine hogareño. Mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Amigas, bienvenidos. Esto es Jam Session, edición especial desde hace unos capítulos que hicimos. Le pega el mic. Le pega el micrófono. Tac. Ah, puede ser. Ah, está bien, listo, perdón. ¿Arranco como recién, Max, o no? Sí, que arranques igual. Dale. ¿Me tirás separador, no? Perdón, Graba. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jam Session, edición especial. Saben que desde hace unos capítulos hasta acá que empezamos a tener charlas así, íntimas, muy profundas, con amigos, con colegas, con músicos, con no músicos, pero charlas así, totalmente distendidas y fuera de foco. O sea, nos olvidamos de las cámaras y salen cosas muy lindas. Por eso hoy invitamos especialmente a Francisco Bochantón de Peligrosos Gorriones. Bienvenido al programa por primera vez y un placer recibirte. ¿Cómo te va? Igualmente, un placer estar invitado. Gracias. Bueno, Francisco, vos estuviste en una banda icónica de los 90, eras como una especie de niño mimado, ¿no? Para la prensa, para todo el mundo, donde aparte las bandas número uno teloneaban a... morían por tocar con los Peligrosos Gorriones. Sí, pasó un poco algo de eso. En los 90, también, viste, hace un rato me acordaba, digo, yo tenía 21 años cuando grabamos el primer disco para DG Discos, que era la compañía de Daniel Greenbank. Entonces, mira, esto con el baterista de Los Brujos, que pasamos también con los chicos la década del 90. Y sí, fue una especie de revolución, y sí, acepto que hubo una especie de cariño hacia nosotros, hacia mi grupo, que se hablaba bastante bien de mi grupo, digamos. Ahora a la distancia alguno lo puede ver, ¿viste? Sí, sí, es como los poetas de la época, sí, ¿no? Como también que hicieron eso, un quiebre, ¿no? También en las letras. Sí, sí, había algo que por ahí era más disruptivo, o era tenía que ver con las letras muy locas que Gorriones tenía. También la forma de componer, los chicos también, los Brujos y Papasónicos, todo lo que arrancaba en esa época. Tenía ese carácter. Y a nosotros nos trataron bastante bien, sí, la prensa. Tal vez al ser los terceros, ¿viste? Porque estaba Babasónicos, Los Brujos, y después venía Gorriones, después venían las otras cosas también. Entonces tenías la opción de ser bien tratado, digamos. Porque la lucha estaba más entre los grupos que más gente llevaban, que eran los chicos, ¿no? Tanto Los Brujos como Babasónicos. Bueno, después la historia. Y sí, a mí me gustó de entrada hacer esa música y me parecía extraño. Yo compuse todas las canciones en diferentes instrumentos, ¿viste? Piano, guitarra, en el bajo hice los primeros temas, me acuerdo. Y bueno, de ahí a pasar a tener un grupo y empezar a darle forma hasta grabar el disco pasó poco tiempo, del 91 todo al 90. Fue muy rápido, ¿no? Muy del meteórico. En el 91, claro, hicimos el grupo en el 91 y en el 93 estábamos grabando un disco en Panda. Y yo me acuerdo que en ese entonces Cerati empezó a prestarle atención a toda esta movida de los 90, cuando él todavía estaba en Soda Stereo, sí. Y ahí sacó un disco también con Soda Stereo,
creo que era Canción Animal. No, vos decís Dínamo. Dínamo. Claro, que él dijo, vamos a escuchar, por este lado acá está pasando algo muy interesante, que era toda esa movida, sí, como bien sí, vos bueno, decías. Justamente ahí nosotros no entramos a tocar con ellos en obras, pero sí que, bueno, nosotros empezamos a grabar el disco solista, el disco con Gorriones, con la producción de Zeta Bocio, y ahí empezó a aparecer Gustavo en el estudio, en Panda, acá en Flores. Y ahí sí tuvimos la devolución de Gustavo y lo copado que estaba, más vale, todos los Soda Stereo. Siempre tuvimos muy buena onda con ellos. Más que nada, bueno, con Zetas, Gustavo, hasta Charlie Berti nos portó los platillos para grabar. Me acuerdo que era una época, éramos muy chicos, ¿no? Y bueno, y al toque hicieron unas obras ahí, después empezamos nosotros con esa producción. Y Gustavo apareció, mezcló un tema en el estudio con nosotros. Él estaba hablando Amor Amarillo, me acuerdo. Desde muy joven, un Gustavo Cerati de 39 años hablamos. Claro. ¿Qué vio en ustedes que... O más bien dicho, vamos a formular, voy a formular la pregunta desde otro lugar. Sí. ¿En dónde estaba el cambio principalmente de los 80, que tenía un sonido muy característico del rock nacional, a este quiebre tan grande que fue disruptivo a partir de los 90? ¿Dónde está el cambio radical? Yo creo que principalmente las estructuras de las canciones, porque viste, acostumbrados a... Yo me incluyo fan de los 80, ¿no? Ah, mirá. Sí, claro, sí. Te nombro hasta Elton John, Phil Collins, o sea, fan. Mirá. Ni hablar de bandas como, bueno, locas de fines de la década de 70, como Pere Ubu, o cosas más extrañas, obviamente también, Talking Heads. Unas bandas favoritas. Pero digo, acá lo que pasaba era que yo notaba muy clara la diferenciación. Bueno, este es Peligroso Gorriones, ¿no? Sí, sí. La formación 1, o sea, después tenemos una 2. Pero bueno, y te decía que la forma de la métrica de las partes, yo al componer en piano muchas de las canciones, me olvidaba un poco de la estructura tradicional, estrofa, estribillo, parte C. Estribillo doble final. Que formato Beatle, digo. Claro, el formato Beatle. Entonces empecé a hacer, en base a las letras, yo escribí una letra determinada sin fijarme en la forma y le ponía música a eso. Entonces empezó a tener una forma extraña. Después una cosa que me llamó la atención... ¿Pero eras consciente vos de estar haciendo ese, de estar plantando un cambio tan grande? Más o menos. La verdad que sabía que no había escuchado nunca algo así. No me daba cuenta que después iba a plasmarse en un disco. O sea, no había una canción argentina en Latinoamérica que se llame Escafandra. Los temas se llamaban de otra manera, sí, sí. Como en los 80. Claro. Entonces Escafandra, Cachavacha, Siempre Acampa, Cacería de Caballos, no había canciones que se llamen así. Entonces después me di cuenta y digo, mirá hasta dónde llegó la cosa, ¿no? Porque está bueno, aunque no sea una cosa que llenamos el estadio, realmente sí. Pasó, bueno, si bien hemos tocado, pero parte de una movida, ¿no, chico? Pero eso, justamente veo esta foto, era una suerte de jóvenes irreverentes que con toda su impronta generaron una movida muy, muy grande que después derivó en todas las bandas que conocemos hoy. Sí, lo que se llamó indie, de alguna manera, para mí viene un poco de ahí. Llevaban la bandera de la música indie ustedes. Nosotros lo que teníamos, yo no creo que en ese momento era la intención ser indie, porque indie viene también de, digamos, de una, qué sé yo, como estar aparte, ¿viste? Como realmente los discos de Peligrosos Gorriones o los míos solistas, los primeros, suenan muy bien para mí. Están grabados con ingenieros como Eduardo Vergallo, qué sé yo, Hernán Agrazar, con Taberna. Son discos muy... con una producción con mucho detalle. Pero la estructura de la música en sí, sí, no era muy mainstream, que digamos. Claro. El sonido no tiene nada que ver con... Después se confundió para mí un poco todo esto. No es por defender ni atajarme de nada, pero digo, indie precisamente, digamos, no es precisamente sonar lo-fi. Los discos míos no suenan muy lo-fi. No son lo-fi. No, la verdad es que producís con Vergallo, con Taberna, son tipos muy grosos. Y no creo que gente como claro. Ellos hagan un disco lo-fi. Claro. Lo que sí creo que puede haber sucedido y sucedió es que el estilo
realmente puede tener mucho que ver con ese estilo. Después se confundió con, bueno, grabo en mi casa de cualquier manera y... Vos, después digamos, de esta estela que dejó Peligrosos Gorriones... Sí, igualmente a mí me gusta, todo lo indie y todo lo cuestionario, sí. No, decía, ¿escuchás ese sonido que te dejaron plasmado en bandas actuales? Mirá, no sé, ponerle, bueno, sí. No, extrañamente no, porque hay una cosa muy rockera en Peligrosos Gorriones, con guitarras de Guillermo Coda, muy tocadas, muy fuerte, muy, muy bien tocadas. Y yo, Guillermo fue también guitarrista de Petinato. En aquella época los chicos, Adrián, los Babasónicos lo querían de guitarrista, son una persona experimentada, estudioso del jazz. La baterista tocaba con todo, las teclas son rarísimas. Lo querían los Soda Stereo en una época, me acuerdo. Era una banda... Entonces, lo que remarco es como que sí, la estructura de las canciones, no escuché una influencia directa, pero sí un intento, digamos, de romper con toda... vuelvo a la palabra, ¿no? Con toda estructura ya que uno venía viviendo de los 80. Sí, ese intento es parecido al de los Gorriones. Ahora, lo escuché en muchas bandas. Y este quiebre que hacen ustedes, que también, digo, pasó en Seattle, que fue un gran semillero del grunge y de todo lo que se vino, de bandas como ya conocemos, Foo Fighters, Nirvana, Pearl Jam. ¿Cuánto hay de eso, de influencia de esto? ¿En nosotros? Sí. Mira, nosotros, más que nada, en la actitud. Porque la verdad que lo de hacer una cosa extraña y muy basado en la poética del grupo, se basó en una cosa muy extraña. Digamos que en vez de ser disruptivo por el lado de los estribillos sangrientos que tenían los 90, las estrofas calmas. Sí. Tan Nirvana, ¿no? Claro. Estaban más llevados por la palabra extraña también. Y por la locura. Había una cosa, una herencia, ojalá, Dios, te lo digo, había un guiño consumo también, digamos. Yo creo que fue uno de los grupos más, ya que estoy usando tanto la palabra, disruptivos de acá de Argentina, ¿no? O en Argentina, porque, o del mundo. Que fue previo, fue de los 80. Fue previo de los 80, pero digo, había un guiño, nosotros habíamos escuchado eso, Las Canoplas en La Plata, grupos que llegaron a grabar su disco con Mario Serra de productor, me acuerdo primero, pero no llegaron aún más a tocar tanto como Gorriones u otros grupos, pero había realmente. También andaban Los Estelares, que se llamaban de otra manera. De Los Peregrinos. ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿De qué manera? A los 8 años. Ah. Sí, llega por una armónica. Empecé a... Como no tenía, digamos, ningún tipo de profesor que me pueda enseñar armónica. Empecé a componer mis propios temas y hice como... A los 8 años. A los 8 años ya componías. Sí, componía mis temas, creía que estaban recontra buenos y los grababa rápido en un grabador. ¿Te acuerdas cuando esos grabadores que tenías que apretar rec play y eran así rectangulares? Con cassette. Sí, que tenían una manijita, que un enchufe, no, creo que tenían pilas también, no sé. Sí, claro. Entonces me los grababa, entonces decía, bueno, track 1 sería, ¿verdad? Tema 1, tema 2, entonces ahí lo ponía, entonces... Mi familia tenía que escuchar mis temas, ¿no? La armonía. Pero yo no sabía tocarlos de nuevo, pero yo decía que ese era mi disco. Eso era a los 8 años. Entonces después, bueno, a los 9 empecé a estudiar guitarra con un profesor del barrio. Me acuerdo que era el guitarrista Melo, de apellido. Guitarrista de la iglesia del barrio. Yo nací en La Plata, así que esto ocurría ahí. Y ya a los 9 años empecé a estudiar batería con Julio Peloche, que fue un profesor que fue baterista de Cantaniños, ¿te acordás? Sí, claro. En la época de la década del 80, y fue baterista de Los Cuatro Soles, un gran grupo de covers, que ya, o sea, era un tipo profesional, pero lo es, ¿no? Y con él empecé a interesarme realmente ahí, dije, bueno, aunque, digamos, el instrumento no coincidía con componer en ese momento, que era la batería, yo entendía ahí lo que era un rasgo profesional, ¿no? ¿Y en qué momento tu primer banda aparece en tu vida? Dios. Se llamó Dios. Ah, Dios. Menudo nombre, sí.
Tranquilito el nombre. Sí. ¿Y de qué no, no, música? Hubo varios grupos Dios. Acá había uno que se llamaba. Acá había uno, el Joaquín, sí, me acuerdo los chicos. ¿De pero... quién? ¿De Joaquín no dijiste? Joaquín, dije. Ah, no, Joaquín, me acuerdo el bajista que lo llamaba Joaquín. Una vuelta de tuerca, una vuelta más, tenían un temazo. Pero no, esto fue en La Plata en el 87. Grabamos con Álvaro Villagra en Sonovisión. Yo tenía 14 años. Ah. Sí, sí. Ah, ya grabaste a los 14 años. Ah, muy bien. Viste, con clic. Precoz. Sí, sí, la cosa arrancó. Estaba grabando Ataque, me acuerdo, su primer disco con Michelle Barone. Mirá vos. Que nos daba miedo. En la calle Riobamba, puede sí, ser. Sí, sí. Que todavía tengo el recibo guardado, o sea, es en algún lugar de mi casa, que eran australes. Entonces dice, a señor Dios... Tantos australes. Recibí de Dios. Muy bueno. Muy buenísimo. Muy bueno. Qué buena anécdota. Sí, sí. ¿Y cuándo llega ese contrato que firma Los Peligrosos Gorriones para grabar? ¿En qué momento? Nosotros estábamos tocando mucho. Hicimos shows en La Plata, esto lo he contado, la banda también, millones de veces, pero no viene mal recordarlo. Y hacíamos con los chicos, con Los Brujos y Babasónicos, intercambios de lugares. Éramos amigos de la zona, de la noche, de vernos en cemento, en lugares así. Estábamos todos queriendo hacer algo y... bueno, hicimos un show en La Plata y llevamos a Los Brujos, vino Adrián, a ver, me acuerdo. Y Los Brujos nos invitaron a tocar en cemento. ¡Wow! Y había, no sé, ponerle que eran 700 personas, para mí eran sí, 7.000, sí. Bueno. Y después, bueno, seguimos haciendo esas cosas y de repente apareció el Tano, la manager de los chicos, de Los Brujos, y apareció Alejandro Almada y nos empezó a managerear. Así que un vértigo tremendo y bueno, y al tiempo llamó Víctor Poniman, no logramos cerrar y cerramos con, nos llamamos Fernando Marino, pues ya estábamos tocando mucho y pasó el grupo, fue un grupo que pasó de 10 pagas a 300 de golpe. Mirá. Una cosa muy extraña. ¿Sí? Mirá, un crecimiento. Tocamos así en una cancha de pádel y me acuerdo que a los 20, 25 días estábamos tocando para 300 personas, o un mes, ponele. ¿Y eso a qué se debió, ese salto no sé, tan...? La verdad que no sé. Siempre no me acuerdo cómo de golpe la casa estaba en llamas, como dijo Charlie, ¿viste? Ya estaba en llamas cuando me acosté, así, ¿no? De repente estábamos tocando así y eso no paró nunca. Y bueno, cada vez más. Y después, bueno, empezó lo que después se llamó Nuevo Rock Argentino, por una idea de Alejandro. Pero bueno, ahí empezamos, ahí llamó Fernando Marino, que había producido... ejecutiva, había sacado Don Cornelio y La Zona, Los Pillos, Abejorros, Los Perros Calientes, claro. Y nos sacaron a nosotros. Mirá. Ahí te llevé. Me acuerdo de todas. Bueno, éramos los nuevitos. De todas. Hicimos claro. Un video con Diego Kaplan, que estuvo muy bueno, año 93, costó una fortuna. Me acuerdo que no había tecnología disponible, así que era todo control remoto de verdad. Ah, todo lo que ves, el pulpito de escafandra que se mueve, está control remoto por abajo de la tierra, un cable. Qué bueno, mirá. Y después, bueno, pasaron los tres discos. Después pasamos al Cielito Records con Gustavo Gauri, segundo disco, producido por Vergallo también y por Gustavo. Y ya lo produce la banda, ese disco es más crudo y más fuerte. Con una mini separación en el medio, una cosa muy triste, pero que como éramos chicos, ahora ya superamos, ¿no? Yo superé, por lo menos. Digamos, sí. Nos juntamos, hicimos el disco nuevo, después hicimos uno más en el Cielito con, bueno, Mariano López, ingeniero y medio coproduciendo. Y ahí separamos la banda. Y ahí hice los primeros discos solistas, que hice 8. Así que, Ocho discos solistas. Sí. No parás de componer. No. ¿En qué momento componés vos del día? En cualquier momento. No hay ejemplo, un momento. Antes de ayer estaba en un balcón tocando y... Y salió una canción, salió un disco. El celular rápido. Claro. Porque, viste, no tenía nada, no estaba en casa. Y dije, bueno, ya, este tema... Y es un tema. Y a mí me gusta, sí. ¿Todo lo que componés después pasa a formato canción, no. Show en vivo o no? No, tengo un montón de proyectos que pasan... Directamente al salón de atrás. Sí, no, que después puedo retomar, viste, y ver y decir, bueno, capaz que había pasado alguna atmósfera, tal vez. ¿Qué te viene primero, la música o la letra? Bien.
A mí, de las maneras de componer, la que más me gusta es cuando sale todo junto. Que es una cosa muy extraña. El otro día me pasó, otra vez, que estaba... estaba escuchando un audio de una grabación que hice en casa, una maqueta, post este último disco que grabamos con la banda solista, post eso, ¿no? Estaba con una idea, grabando un bajo, le hice unos teclados, puse una guitarra, puse una guitarra más, y me fui a escucharlo, estaba escuchándolo así, lupeado, desde el patio y se me vino una melodía. Entonces fui corriendo, grabé la melodía con un mic cualquiera, y tuc, rápido. Y para no, yo, viste, tengo una técnica o una tendencia a no cantar en cualquier sanatata, sino cantar en español por las dudas. Ah. Cuando desgrabé y anoté, me encantó. Así que decías? Es la letra del tema. ¿Y qué decía? Dice, habla de, bueno, pero no lo quiero revelar tanto. Tipo, pero no es una... Ahí, habla una... de quien, dice, cada vez que llegas, le habla a alguien, ¿no? Como una tormenta, todo el aire que falta, que se lleva la tormenta, se parece a mí y a ti, o a vos. Y entonces cada vez que faltas, se mueve la brisa y el color del cielo son todas cenizas para mí. Tremendo. A mí me encanta, ¿viste? Tremendo. Bueno, te salió así de una. Sí, de una, sí. Tremendo. No, sí, sí. Qué bueno. A mí me gusta mucho, Pinamar también salió así. Que también es muy encriptado por ahí Pinamar, ¿no? Pero Pinamar es una canción de mi segundo disco, que es un EP solista, ¿no? Que también, bueno, se nota más el hablar, lo que primero que salió. A mí me divirtió mucho, en la primera época de los discos solistas, cantar lo que se me venga a la cabeza, sin análisis. Ese tenía, era el truco. ¿Y tenía el sentido las y a veces letras? Sí, siempre las tiene, ¿sabes? O sea, lo terminás encontrando. Sí, porque nadie va a decir, acá estoy acá. ¿Dónde estás grabando ahí? Bueno, es acá. Tengo que confesar que no sabía que eso es acá. Sí, estudio. La metamorfosis del estudio. Sí, sí, sí. Estaba acá grabando el... quinto disco de Gorriones, sí, sí. Pero bueno, ahí ese fue el último disco de Gorriones. Ahí está el guitarrista, acá lo veo aquí. En la cabina. Está probando, se ve que algo estábamos ahí por... Con su Marshall y con el Marshall y el soldado. El Marshall sigue acá, ¿eh? Bueno. Sigue acá adentro. Y yo sigo acá, pero... Y vos estás he vuelto, acá. He vuelto. Estás igual. El mismo estudio, ojalá. ¿Cómo viene la fecha del Ateneo? Bien, el 9 de septiembre tocamos ahí, es viernes. Es un teatro que yo amo, ¿viste? Que tiene para mí un formato especialmente para poder hacer lo que uno quiere. Se puede hacer, no sé, lo que sea, teatro, lo que sea, pero rock especialmente, ¿no? Y tiene esa medida exacta entre medio de, ¿viste? Sí, sí. No es ni el rey, o sea, claro. Ni súper gran, ni súper chico, es como alucinante. Así que es muy lindo. Un sonido, un sistema de sonido alucinante. Me encanta la comodidad, lo rockero que es y lo tranquilo que es también. O sea, claro. El 9 de septiembre presento ahí Ropa de Animal, con los músicos que grabamos el disco, que son, bueno, Kawasaki en guitarra, Matías Mango en piano, Gregorio Martínez en bajo, Sebastián Polo en guitarra también y Kike Glit en batería, que es el baterista de Los Brujos también. Es la banda con más invitados, ¿no? Que estamos ahí armando el... ¿Algún invitado así sorpresa? Sí, en realidad estoy viendo... Bueno, obviamente es muy posible que haya algo de Gorriones por ahí, pero como Guillermo, pero más que nada vamos a... Es difícil sobre la fecha. Sí, sí, adelantar el invitado sorpresa. Repetime la fecha una vez más. 9 de septiembre. ¿Dónde? El Teatro ND. ¿Entradas dónde? Plateanet, algo así. Ah, mal ahí, hay que estar atento. Hay bueno, que estar atento. Yo tengo un presente para vos, que son las mejores cuerdas nacionales de guitarra Martin Blues, que te van a venir muy bien para el 9 de septiembre en el Teatro ND Ateneo. Martin Blues que no se cortan, no se desafinan, no se oxidan, y estas son híbridas. Quiere decir que las primeras tres cuerdas son de un calibre 0.9 y las segundas tres cuerdas son más gruesas. O sea que podés estirar bien y podés mantener la afinación en las graves. Tomá muy para bien, vos. Muchas gracias. Bueno, Francisco. Bueno, vamos a irnos tocando. Dale. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, gracias por haber venido al programa. Dale, gracias. Éxitos el 9 de septiembre, ¿no? Viernes 9 a las 21 horas. Ahí vamos. Todos invitados.
Gente, les recomiendo un lugar buenísimo para comer que se llama Atilano, que queda en Freire y Iberá, que se come bueno, rico y barato. Atilano. Y ahora sí nos vamos con Francisco Bochatón. Gracias por haber venido al programa. Y dice... Gracias a vos. No encuentro la lluvia en mi piel. No encuentro a nadie que sepa curar. No encuentro las lágrimas que lloré. No encuentro una herida que quiero borrar. El guía se ha puesto de pie. Contagia su risa y de lo que me dé. La música al mañana, mundo de acción, propaga el corazón, la música al mañana. La tierra desnuda se ve. Y ya que a los hombres lastimó, ¿por qué no venís a abrazarme? La sombra de lo que se fue quedó como un manto oscuro en mi piel. Hizo que me muevo a lentos pasos, clavado en